Thank you for joining us on day two of the 6th Convention of the International Women's Coffee Alliance. I am Sharada Krishnan. I'm the new Executive Director of IWCA. I am thrilled to be part of the IWCA family and working with all of you in advancing IWCA's mission to empower women in the international coffee community to achieve meaningful and sustainable lives, and to encourage and recognize the participation of women in all aspects of the coffee industry. This virtual convention offers a platform to educate and inform our attendees about critical issues in the coffee industry. Hope most of you joined the program yesterday. It was very inspiring to hear from the chapters of Costa Rica, India, Germany, Democratic Republic of Congo, Uganda, and Italy, which is a new chapter that is in formation. Even though COVID-19 has been devastating in many regions of the world, our resilient women have found adaptive ways to cope with the pandemic. These stories of resiliency in the face of adversity is what we are all about. We can all learn from one another. You will hear more stories from our chapters today and throughout the rest of the convention. Today, you will hear from Verena Fischer-Mori, Dr. Maria Ruiz, and Lucita Mendoza about microcredits, how they can create new opportunities for small coffee producers. Following that, you will hear from the president of IWCA Global Board of Directors, Sharon Rikers, about our various programs that provide opportunities for organizations to invest in women's empowerment. Presentations will be recorded for access by attendees after the event. After each presentation, there will be a Q&A session. I encourage all of you to participate in the discussion. Before we get started, I want to go through some housekeeping items for all of you as attendees. You are in listen and view mode only, so you can't activate your webcam or microphone. Your name will not be shared with other attendees on the webinar. You can ask questions using the Q&A function. They will be answered by the panelists in the Q&A session after their presentation or by a message from the IWCA team here who are helping behind the scenes. We will do our best to answer all the questions with a goal of sharing knowledge and having a productive conversation. The chat function will be on so you can chat with other attendees. Please note that if you type into the chat window, your name may be shared with other attendees. And so I would like to take this opportunity to thank all the sustaining partners, friends, and supporters for their investment in IWCA. And also a special recognition to UN Women's Win-Win Program for supporting translation services. This convention is translated to Spanish, English, and Portuguese. I also want to thank our board members, many of whom you will meet throughout the convention, for their support in making this convention a success. A big thank you to Sheila Magno of SEA for her help with editing all the chapter videos. And finally, this convention would not be possible without the hard work of our IWCA global team, Blanca Castro, Maria Hill, and Jimena Lane Fiesta. They have put in many hours working out the details to make this convention a success. So we did have some technical difficulties yesterday, and they all handled it very efficiently so that the program can be very smooth for all of you attendees. Again, thank you for being here, and please enjoy today's programs, and I'll see you again tomorrow. Thank you. So hello, everyone. This is Blanca Castro, Chapter Relations Manager. I am so pleased for the second day of our 6th IWCA convention. This has been amazing. Yesterday was great, and today also. We are going to listen, as I mentioned yesterday, for IWCA Global, it's very important to be close to all the 27 chapters and know how they are doing and know about their updates, their projects, and to follow up on their needs so that we can support on their programs and everything they envision throughout their strategic plan. So today we are going to hear about Guatemala, Myanmar, Cameroon, the USA, Brazil, and Jamaica. It will be great.
Please, as Arada mentioned, we have the interpretation button there where you can find all those languages. And also, Cameroon is speaking in French, and our great interpretation team are helping us also with the French translation in the Spanish button, I think. So I do really appreciate that extra my help from your side, and I know this will be great. So we are ready to start. Thank you. Thank you, Maria. Buen día, mi nombre es Lilian de Álvarez, productora y administradora de Finca de Café en Guatemala. Actualmente presidente de la Junta Directiva de Mujeres en Café, Capítulo Guatemala. El año 2020 fue un año con muchas dificultades, pero fue un año para reinventarnos y demostrarnos a nosotros mismas que somos capaces de tomar fuerzas y seguir adelante. Hola, muy buenos días, yo soy Leslie Nane, la vicepresidenta de Mujeres en Café, Capítulo de Guatemala. Y les quería comentar que para la pandemia, que fue muy fuerte en 2020, nosotros lo que hicimos fue optar por todas las opciones digitales y de videos como Zoom o Google Meets o todos estos para poder seguirnos hablando. Y de esta manera no perdimos la conexión. Seguimos haciendo actividades donde compartíamos lo que cada una de las asociadas hacía y buscamos la manera donde nosotras pudiéramos seguir creciendo, que nos siguiéramos viendo, y eso nos dio más fuerzas el año siguiente con muchas ideas y cosas que queríamos hacer. Buen día, soy Silvia Lechuga de Lemus, tesorera de la Asociación de Mujeres en Café en Guatemala. Copropietaria de Finca San Jorge en Palencia, Guatemala. Este año tuvimos la dicha de participar en un curso para aprender a injertar café, que nos ha ayudado a comprender y poderlo hacer, llevar a cabo nosotras como mujeres y poderle enseñar a nuestras colaboradoras. Como asociación somos las promotoras del concurso a nivel nacional de mujeres injertadoras de café. Este año cumplimos ya 8 de estar llevando a cabo este concurso. Buenos días, soy Karen Bonilla, copropietaria y productora de café en Finca Los Conejos en Santa Rosa, y soy la secretaria para este periodo de Mujeres en Café. Y tal como lo refiere doña Silvita, estamos muy comprometidas con promover la labor de la injertación en las mujeres en las fincas cafetaleras de todo Guatemala. Una labor importante para mejorar la resistencia a las enfermedades de los cafetos, especialmente los nemátodos. Y además, como las mujeres tienen una excepcional habilidad manual, son las indicadas para hacer esta labor. Además, necesitamos incentivar a las mujeres jóvenes que hagan este trabajo que les puede permitir obtener ingresos para ellas y sus familias. Mi nombre es Paola Alvarado. Soy responsable del área de marketing y comunicación en Specialty Coffee Options, una comercializadora de café especial. Este es mi segundo año como miembro de la Junta Directiva de Mujeres en Café de Guatemala. Considero que lo que hace especial a nuestra organización es el esfuerzo con el que todos los días realizamos nuestras actividades para poder dar a conocer el mejor café producido por mujeres guatemaltecas. Tomar café se escucha fácil, pero tiene su arte. Debemos recordar a todas aquellas colegas mujeres productoras que permiten que esa taza de café que llega a nuestras manos por la mañana o por la tarde cuando compartimos con nuestros seres queridos, permite que lo disfrutemos. Y por eso es la importancia de pertenecer a una organización o una asociación como lo es Mujeres en Café, para fortalecer toda aquella cadena productiva en donde las mujeres también tienen un espacio para producir el mejor café del mundo. Hello, everybody. I am Donan Seimian, president of IWCA Myanmar. I started joining to IWCA Myanmar on 1st October 2020. I retired from Ministry of Agriculture, Coffee
PE department in end of 2019. I also coffee farmer, collector, processor, and producer. In last year, our organization members participated in coffee exhibition, coffee workshop in Luge and Obasi. Next program for our organization is to collect data from farmers and support them with their needs, such as technology, hygiene, and good quality of coffee varieties, and so on. Our organization members are help each other kindly and work actively, happily together. So I am very proud of women in coffee in my country. Thank you very much. Mon nom est Tomaino Ndamjulia. Je suis la présidente de l'association camerounaise des femmes dans le café, la branche camerounaise de International Women for Coffee Alliance. L'année dernière, nous avons été surpris, comme tout le monde, par la pandémie du COVID-19. Et les activités dans le café ont été affectées. Généralement, par an, nous avons plusieurs rencontres. Nous tenons notre assemblée générale, nous participons à la fête du café et nous sommes invités à des rencontres au niveau sous-régional, international et nous n'avons pas pu ni honorer à ces rencontres, encore moins nous n'avons pas pu recevoir généralement les acteurs au niveau de la chaîne comme les acheteurs, les transformateurs, les consultants. Les rencontres B2B qui nous permettent de vendre notre café ont été vraiment diminuées. Et donc, qu'est-ce qui a donc pu permettre à notre association de survivre et de mener quelques activités? Les vidéoconférences qui ont été organisées par la International Women for Coffee Alliance et International Trade Center ou alors ACRAM, l'agence de café Robusta d'Afrique et de Madagascar qui sont nos partenaires, nous ont permis quand même de pouvoir échanger par vidéoconférence sur des thèmes qui étaient vraiment importants. Et nous avons ainsi pu, malgré le contexte, quand même rester en contact et avoir des adresses de quelques personnes qui se sont intéressées à nos activités. Mais en tout cas, ce que je puis dire d'important, c'est que nous avons participé tout dernièrement à la rencontre de Lomé. Et d'ailleurs, Madame Blanca nous a honoré de sa participation au comité JAR. Et ACRAM a décidé d'un projet important pour l'autonomisation économique des femmes dans la filière café. Et aussi, je dois dire qu'au niveau national, nous avons exhorté les instances de prise de décision d'accompagner les femmes caféicultrices dans les initiatives qu'elles ont. Je dois aussi vous annoncer quand même que nous avons ouvert la maison du café de Fouman qui fait quand même la fierté des populations de la ville de Fouman. Voilà un peu ce que je puis dire. Qu'est-ce qui fait de notre association une association dynamique? C'est la première association en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest des femmes caféicultrices à se regrouper au niveau national. Aucune association, par exemple, des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ne se sont regroupées comme nous l'avions fait
dès 2016. Donc, le dynamisme de nos femmes. Et aussi, je dois dire qu'au niveau national, nous avons exhorté les instances de prise de décision d'accompagner les femmes caféicultrices dans les initiatives qu'elles ont. Donc, le dynamisme de nos femmes et ainsi que leur capacité de mobilisation fait notre fierté. Et donc, nous pensons que c'est vraiment un atout parce que nous avons reçu ici des femmes venues du Gabon, du Togo, de la Côte d'Ivoire pour suivre notre modèle qui est un exemple. Donc, je sais que nous avons apporté quelques choses, si je puis dire ainsi, à la femme caféicultrice de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Bonne convention à International Women for Coffee Alliance. Merci pour tous les efforts que vous faites pour nous. Et bonjour de la Maison du Café de Fumba. Merci. Hello, coffee sisters and brothers from around the world. My name is Renee Espinoza, and I am the founder and president of the U.S. Women in Coffee Association. This past year has been difficult in so many ways, but personally speaking, it was great. Pandemic life slowed me so that I could complete our initiation as the U.S. chapter for the IWCA. It also gave our board of directors a moment to breathe and become creative on how to move our organization forward. We are pleased to be launching our new webinar series, and we're very much hoping to have our first one in late June. Please check out our website for more information. It's no secret that I've been dreaming and working for a while to get this organization launched. Everyone on our board of directors team is as committed and passionate about the USWIC as I am, and we're working very hard to make sure that all the US roasters know about your coffee. So have a great convention, and on behalf of the US Women in Coffee Board of Directors, we can't wait to meet in person. Bye-bye. Olá, prazer. Meu nome é Isabel Vilela, e hoje eu estou como gestora executiva da Associação Aliança Internacional das Mulheres do Café do Capítulo Brasil, mais conhecida como IWCA Brasil. A minha trajetória dentro da organização foi bem interessante. Eu comecei como admiradora, para associada, depois para voluntária, me tornei facilitadora do capítulo, a Chapter Facilitator, em inglês. Depois, tive a oportunidade de me tornar funcionária, trabalhei um tempinho como secretária, depois voltei como voluntária e hoje desempenho uma função de funcionária, que é essa função como gestora executiva. Bom, eu descreveria esse último ano na palavra disrupção. Por quê? Esse ano tivemos que reaprender a fazer muitas coisas. Tivemos que jogar tudo que conhecíamos, que fazíamos no chão e começar do zero. Foi um ano difícil, não só para nós, brasileiras, mas também para todas no mundo. No Brasil, enfrentamos um problema sério da conectividade à internet nas áreas rurais. Nós não conseguimos entregar com qualidade essa conectividade. E com a suspensão das atividades presenciais, isso se tornou essencial. Essencial não só para o trabalho da IWCA Brasil, mas também de outras organizações. Mesmo com esse desafio, continuamos avançando na nossa missão, que é empoderar as mulheres do café do Brasil. Aqui gostaria de mencionar dois projetos que temos
feito nesse último ano. Um é a nossa nova diretoria. Este ano, resolvemos fazer de uma forma diferente. Ao invés de selecionar pessoas para a nossa diretoria que fosse lideranças regionais, selecionamos mulheres que estivessem interessadas em ocupar os cargos a partir de necessidades gerenciais da organização. Então, criamos cargos para, por exemplo, a parte de eventos, relações institucionais, projetos, sustentabilidade, inclusão e diversidade e assim por diante. Outro projeto, o segundo projeto que eu gostaria de mencionar aqui, é o nosso, a nossa parceria de longa data com a ONU Mulheres, que esse ano também teve que se reinventar. Nós somos atendidas através do programa Ganha-Ganha da ONU Mulheres, não só a EWCA Brasil, mas também Jamaica e Costa Rica. Nos outros anos, nós éramos muito favorecidas nas feiras, tanto nacionais como internacionais, mas este ano, como tudo se tornou online, tivemos que nos reinventar. E com a consultora Elga Andrade, isso foi possível. E com o trabalho dela, juntamente com as nossas voluntárias, conseguimos fazer novos trabalhos que estão alcançando outras mulheres do café, impactando ainda mais mulheres. Temos, então, nesse projeto, três materiais. O primeiro são guias sobre diversos assuntos sobre a cafeicultura e as carreiras dessas mulheres na cafeicultura. O outro é um catálogo sobre produtos de café. Esse catálogo contém membros sócias da EWCA Brasil que tiveram interesse em participar. Um outro catálogo também sendo realizado pelo trabalho da ONU Mulheres é um catálogo para educadoras, que também estará disponível no nosso site para quem quiser acessar esses serviços oferecidos pelas mulheres do café. O terceiro material a ser entregue, a terceira ação, é uma rodada de negócios organizada também pela ONU Mulheres, onde será apresentado esse catálogo que estamos organizando com as nossas membras sócias. Nessa rodada, estão sendo convidados, compradores da Europa e também da América Latina. E aqui, no final, gostaria de deixar aqui o que nos torna um capítulo tão especial. Nós, no Brasil, nós somos muitas. Nós produzimos café e também consumimos café. Claro, todas as nações consomem também, mas nem todas produzem. Então, neste ano, conseguimos consolidar a conexão entre mulheres produtoras de café e mulheres que estão nos outros elos da cadeia de valor do café. Estamos conseguindo chamar mais baristas, mais comunicadoras, mais exportadoras e outras, mais agrônomas para dentro da EWCA. Isso tem nos deixado muito felizes. Outro grande conquista, grande fato, o que nos torna especiais é o fato de estarmos num país que é continental e mesmo assim conseguimos trabalhar unidas de norte a sul do país, empoderando as mulheres do café do Brasil e indo em rumo à equidade de gênero na cafeicultura.
Queria deixar aqui meu grande obrigada à organização do evento da IWCA Convention, o meu abraço a todas e vamos juntas! Strong Women, Strong Coffee! Olá, eu sou Maricelma Sabag, diretora de Relações Institucionais da IWCA Brasil. Sou associada à IWCA desde 2012 e neste período eu pude adquirir conhecimento, capacitação técnica, tive oportunidades de divulgar o meu café e quero que a cada ano mais mulheres se associem à IWCA, para que elas tenham as mesmas oportunidades que eu tive e assim se tornarem protagonistas da sua própria história. Embora 2020 tenha sido um ano desafiador, conseguimos nos manter firmes no propósito da IWCA Brasil, que é, através da conexão com as mulheres do setor, dar visibilidade, divulgar e valorizar os cafés de qualidade, promovendo o desenvolvimento socioambiental. Tivemos e promovemos muitas oportunidades, mesmo que virtuais. Oportunidades de participar da importantíssima Feira do Café, a Semana Internacional do Café, a SIC 2020. Tivemos vários webinars com capacitação, desafios, trocas de experiências e as parcerias que foram fundamentais, fizeram toda a diferença para manter as mulheres engajadas, confiantes em dias ainda melhores. A IWCA Brasil é muito importante para mim e acredito que para todas as associadas, pois a cada ano temos crescido em número de associadas, temos tido oportunidades de negócios, temos crescido em conhecimento técnico e estamos vendo transformações na questão de gênero, observando que tem aumentado e está sendo cada vez mais valorizado o papel das mulheres nas propriedades rurais, nas empresas do setor. E esse destaque tem gerado uma grande discussão efetiva sobre a equidade de gênero. E para mim, o que define a IWCA Brasil, em uma palavra, é sororidade. Hi everyone, I'm Ashley Valentine, Vice President and Co-Founder of International Women's Coffee Alliance Jamaica, or as we've rebranded, Jamaican Women in Coffee, or JAWIC. Along with being Vice President and Co-Founder, I'm also Head of the Quality Initiative, which we'll talk about in a little bit. But before we go there, if I could use one word to describe the past year, it would be challenging, and I'm sure many people will concur. It has been so challenging for us as a new organization. It has thrown so, the COVID-19 pandemic has thrown so many wrenches in our plans, from us attending shows to garner information to help the women, to as far as preventing us from executing our official launch through a luncheon that was planned for early last year. Even though it was challenging, I should say that our team has kept it together. We had meetings frequently where we just reconvene and just readjust our plans. We have WhatsApp groups, which also include farmers or members, and we keep in contact with them to let them know that we're still here. So despite the challenges, we have taken steps to make sure that we still have our plans stated and we still keep the momentum going where we're able to. And that will bring me now to one exciting project that we have planned. We have crafted a project called Higher Ground. We're uplifting the Jamaican women in the coffee industry. And this is a significant milestone for us because it is in partnership with the Coffee Quality Institute. And as a team, what we'll be doing, we'll be seeking to deliver knowledge to women in the coffee industry, starting with the small farmers because they're most vulnerable. This is a multi-year project that will assist women in the coffee industry by offering capacity building and training in the areas of quality,
quality production, in terms of sustainable farming practices, in terms of marketing. This partnership with the CQI will enable them to bring in their expertise as it relates to the go-to-market practices, the strategies, and their knowledge in terms of offering Q-processor training, Q-grader trainings to farmers, and train the trainer that will help it to be more sustainable. That coupled with the knowledge base that we have on the ground here, the knowledge of where the farmers exist, what their challenges are, it will help us to truly have an understanding of what needs to be done so we can get it executed to meet the farmer's immediate need, which is the need to produce good quality coffee in the quantities that are required by the global market. Fortunately, we have begun receiving donations for initiation of some of our training activities. However, we're still seeking funding for the larger and wider project that, as I mentioned, is multi-year. It will span over a three-year period. So we're currently seeking all the support in terms of funding, donations, referrals, to ensure that we can execute this project to become what we know will be a benchmark. If there's one thing I could say that makes Jawik stand out, is that all our women leaders within the organization are uniquely positioned to run the initiatives that we have created. For example, Janelle Tomlinson, she's our sustainability lead, and she's currently a PhD student and an advocate for sustainable development worldwide. And she will be the one leading that sustainability initiative. We have Dr. Anne Therese Birthright, whose main PhD study was studying the livelihoods of women in the, sorry, she studied the livelihood of coffee farmers in general, and now she's leading our field survey initiative. I think that is what makes us so unique. We don't need to outsource consultants to write projects or to understand the challenges that we're having in the industry, because as a team, we're all placed to bring that knowledge to the table. We all bring that knowledge to the table, and I think that's what makes us so special, the strong team that we have working with. And I am so grateful to be part of this team, and by extension, I am extremely grateful to be part of an international organization that moves to empower the women of the coffee industry on a global scale. Hello, and thank you for joining the IWCA Virtual Convention. My name is Claire Harriman. I'm Business Development Director at Roast Magazine and also a member of the IWCA Global Board. The next presentation is on the true value of microcredits and what microcredits can provide to small coffee producers to create opportunities to improve and grow. We know that access to finance is a known need among coffee producers in general. And the International Coffee Organization and others have reported that women coffee producers are less likely than their male counterparts to receive access to training and resources on this important topic. I'm happy to introduce the speakers here today. Verena Fisher-Swaring, Dr. Maria Ruiz, and Lucita Mendoza. Verena Fisher-Swaring is a world citizen and interpreter with over 20 years of experience dedicated to rural development in coffee communities. She is passionate in creating the right environment for people to discover and honor their own gifts and capacities, and to ensure their motivation to do what is right to reach their goals. This is how the microcredit program was born as an empowerment tool. Dr. Maria Ruiz is an international consultant on organizational development, business administration, and product development. She is an entrepreneurship consultant and evaluation of management of systemic information. She has more than 45 years of experience in the coffee industry, covering all aspects of the value chain, and earned the CQI and SCAA Star Cupper certifications.
She has represented Panama in many coffee events at an international level and is the author of a case study on the development of the geisha coffee variety, the Panama Model. She has a master's degree in teaching and a PhD in organizational conduct based on experience in Panama. Lucita Mendoza is a public accountant and auditor, coffee producer, and coffee lover. She has 11 years of experience working in development projects, entrepreneurship, and microcredits in Guatemala, specifically with women in the coffee sector, and is most happy to support them to fulfill their dreams. Thank you, presenters, for your time here today. I hope everyone enjoys the presentation. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto para todas nosotras tres, el trío dinámico, María, Lucita y Verena, de tener este espacio para compartir nuestra experiencia sobre el verdadero valor del microcrédito. Una aventura que empezó hace 10 años en las tierras de Huehuetenango. Quiero aprovechar de recoger algunas palabras claves que resonaron también para ambientar esta conversación que vamos a tener con las dos compañeras. Y es la disrupción que nos obligó el COVID-19, el tema de reaprender, el tema de reinventarnos, el tema de vernos como equipo, el ser protagonistas de nuestras historias y la sororidad. Ustedes van a ver que estos son palabras, emociones que nos van a acompañar en esta conversación. Y obviamente hay problemas técnicos. Ahora, aquí fue donde todo nació, en el 2011, en el departamento de Huehuetenango. Para aquellas o aquellos que no conocen Huehuetenango, es un departamento en el noroccidente de Guatemala, un departamento fronterizo con México, donde el café es uno de los rubros principales de ingreso. Digamos, maíz y frijol es más para el cultivo de subsistencia. Es una región que obviamente por ser fronteriza, es una región primada donde prima la migración. Mucha gente joven ha migrado, muchos jóvenes han migrado, muchos hombres han migrado, de manera que muchas mujeres se quedan al frente de las fincas o viven de las remesas que mandan sus familiares desde Estados Unidos. Es una región donde hay una alta población indígena que habla diferentes idiomas mayas y donde hay un alto nivel de baja escolaridad y de analfabetismo. Donde muchas veces las mujeres, por estar en el rol tradicional en casa, como ama de casa, en su rol reproductor de estar cuidando a los hijos, está poco involucrada realmente en el cultivo de café. Más bien en el cultivo se dedican al tema de post cosecha, es decir, las labores que pueden hacer en el procesamiento de café en las instalaciones cerca a la casa. Debido a la migración, obviamente hay muchas mujeres que se quedan al frente de la finca sin tener los conocimientos
Y sabiendo también que hay muy pocas posibilidades de generación de ingreso, pues pensamos, al estar en este paisaje tan hermoso con gente muy bella, ¿qué podríamos hacer? Lucita, ¿tú nos quieres contar un poquito cómo empezó este caminar? Lucita. Hola, sí, hola a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, hola, es un gusto estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Realmente, ¿cómo iniciamos con todo este caminar, con toda esta experiencia llena de muchos sueños? En 2011, específicamente, andábamos en campo con unos tostadores de café que andaban conociendo la zona, ¿verdad? Estaban interesados en el café de Huehuetenango. Y venía una persona con ellos, que también está en el mundo del café desde hace varios años, que es Karen Cebreros. Y pues conversando, ¿verdad?, sobre el trabajo que hacían las mujeres específicamente en finca, ¿verdad?, en qué ayudaban, como ya comentaba Verena, ¿verdad?, que el trabajo de la mujer está más en la poscosecha, en todas esas labores que ellas pueden hacer directamente ya en casa o en el beneficiado. Entonces, conversando con alguna de las mujeres, pues nos pudimos percatar que el rol que ellas tenían era prácticamente apoyar a los esposos en darles de comer a los empleados, en apoyar en el secado del café, en apoyar en el tema del beneficiado, en cuidar a los niños. Y pues muchas mujeres estaban interesadas en emprender un negocio, pero lastimosamente muchas no tenían el recurso, o muchas otras sí, pero no contaban con experiencia, pero no les quedaba tiempo porque igual tienen que cuidar de los niños, tienen que apoyar en la finca, en fin. Pero con ellas, con muchos deseos de querer hacer algo, de querer apoyar a las familias, de querer aportar económicamente. A raíz de esa conversación que nosotros sostuvimos con estas mujeres, pues empezamos a comentar que habían grupos de mujeres que ya estaban capacitadas, que incluso habían aprendido a hacer otro oficio, ¿verdad? Como elaboración de aretes, elaboración de jabones, estaban elaborando pues artesanías. A raíz de eso, pues conversamos, ¿verdad?, en un comedor así chiquitito que quedaba por la carretera, conversando con una señora, pues nos dijo que estaban siendo apoyadas por una fundación de acá de Guatemala y que pues estaban aprendiendo a hacer otros oficios, ¿verdad? Eso como que a Karen le gustó mucho y dijo, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo igual? ¿Por qué no podemos apoyar a otras mujeres a que se atrevan a descubrir, a hacer cosas nuevas que realmente puedan aportar a sus familias, que realmente puedan dar ese pasito extra y sentirse realizadas como mujeres, sentir realmente que aportan algo en sus hogares y que no solamente están trabajando en la labor de poscosecha, sino que también están aportando económicamente? Porque lastimosamente el trabajo que hace la mujer en casa no es remunerado, ¿verdad? No es remunerado, y eso, pues al final muchas veces uno lo ve como no estoy ganando nada, no estoy haciendo nada, no estoy trabajando, pero realmente es un trabajo que no tiene un valor monetario, sino un valor realmente diferente, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues empezamos, ¿verdad? Empezamos a ver qué hacer con las mujeres. Karen empezó a tocar puertas, no sé
cómo le hizo, hasta aquí no sé cómo le hizo, pero tocó puertas donde pudo y logró conseguir $2,000. Ella dijo, bueno, es poquito, pero nosotros con esos $2,000 podemos cambiar vidas. Indiscutiblemente así fue. Iniciamos con $2,000, empezamos a apoyar a las mujeres. Habían 10 mujeres que ya tenían como una idea de negocio, ¿verdad? Dentro de las 10, habían 5 mujeres que ya tenían un emprendimiento y las otras 5 pues estaban en construcción, que sí querían hacer algo, pero no sabían qué, ¿verdad? No sabían qué hacer. Entonces, a raíz de eso, pues mientras nosotros fuimos ya viendo a estas mujeres que pues ya tenían una idea de negocio, que querían emprender, que querían hacer algo diferente, logramos con esos $2,000 apoyarlas. Entonces, realmente los montos que se les pudieron conceder fueron, alguien podría decir, ay, pero qué poquito, tan poquito, que con eso no se puede. Sí se puede, más o menos se les dieron $200 a cada una y con esos $200 empezaron desde chiquito. Pues las que ya tenían un negocio pequeño pudieron expandirse y las que no empezaron. Empezaron elaborando embutidos, algunas elaborando, que eran costureras o modistas, empezaron elaborando gabachas, que fue una, otra elaborando quesos, trabajando con lácteos, tenía vaquitas, pero bueno, no tenía como los insumos para poder elaborar queso, entonces solo vendía la leche, entonces empezó a elaborar quesos, otras embutidos, ropa y así. O sea, ellas empezaron a cumplir esos sueños y obviamente nosotros empezamos a darles formación. Empezamos a darles formación donde les dábamos acompañamiento a cada una de forma mensual, porque era un poco complicado estarles dando como seguimiento de forma semanal debido a que estaban en lugares pues un poquito alejados de la zona urbana. Entonces tocaba planificar bien el tiempo y ver cómo apoyarlas y tratar de hacerlo de una forma más personalizada. Empezamos a darles formación, a darles seguimiento a cada uno de los emprendimientos. Y en cada formación, ellas siempre se iban con algo, ¿verdad? Y llegaron a valorar mucho esa formación, porque incluso habían mujeres que llegaban después en la siguiente sesión y decían, ah, que yo fui a mi casa, le comenté a mi esposo que aprendí esto, que aprendí lo otro. Y decían, ¿verdad? Ay, y mi esposo dice que quiere venir y que quiere aprender también con nosotros. Genial, que venga, que se sume, que aprenda y que todos realmente juntos podamos construir algo diferente. Ellas realmente llegaron a valorar la formación porque pudieron echar a volar su creatividad también, pudieron replicar, aprender a compartir con otras mujeres, encontrar una red realmente de apoyo, tener esa motivación, ser solidarias, apoyarse unas con otras. Y pues ahí sí que escoger bien a su grupo para poder realmente hacer de esto un sueño realidad. El proyecto realmente se echó a andar. La idea empezó en 2011 y todo esto se echó a andar ya en el 2012, ¿verdad? Después estuvo como en una fase de construcción como unos 5 o 6 meses más o menos y hasta que al fin pues logramos echar a andar el proyecto y hacerlo realidad ya después de como de 5 o 6 meses. Entonces, realmente esto ha sido una experiencia muy linda para todos y todas las que hemos estado ahí apoyando a estas mujeres y realmente apoyando esos sueños.
Gracias, Lucita. A ver, vamos a adelantar un poquito en este caminar, ¿sí? Ahí empezó nuestra andanza. Como decía Lucita, empezamos con esa posibilidad de tener un recurso que abrió muchas oportunidades. Y aprendimos también que el proceso es importante. Un proceso estructurado que finalmente resultó en un manual de microcréditos que está disponible en la página web de IWCA. En aquel entonces, Lucita y yo trabajamos para una fundación y tuvimos la gran fortuna de poder replicar esta experiencia de un grupo chiquito a llegar a atender a más de 300 mujeres en el lapso de 3 años con cero mora. Yo creo que eso es un indicador de impacto impresionante, ¿sí? Y en el 2020, Blanca nos invitó a que María, Lucita y yo hiciéramos una formación de formadores en el tema de microcréditos para algunos capítulos interesados de Centro y Sudamérica. Fue lindo ahorita ver los videos de los diferentes capítulos y reconocer a algunas caras que estuvieron en este caminar juntas. A ver. Ahora, el tema que realmente es el corazón del microcrédito. ¿Qué es lo que realmente podemos cosechar? Muchas veces pensamos que el dinero es lo más importante, que sin dinero, ¿yo para qué me voy a capacitar? Y este transitar también nos ha mostrado que si yo no estoy preparada, es decir, transcurro ese proceso, pues de pronto no estoy preparada para recibir el dinero que está ahí, porque dinero hay. ¿Sí? Es como dicen, enséñame a pescar y no dame el pescado. María, ¿tú quieres comentar un poquito sobre tu experiencia ahorita en este caminar, en esta formación virtual y de la cosecha que para mí, indistintamente, yo trabaje directamente con las comunidades o trabaje con gente que tiene formación universitaria a través de un medio virtual? Para mí, la cosecha es la misma para todos. Buenos días. Ay. Muy buenos días. Es interesante todo este andar que hemos trabajado a través de la formación de esta herramienta, básicamente, porque es una herramienta lo que hemos encontrado. Participé ya casi que al final de la herramienta para una revisión del mismo documento y terminar de hacer algunas otras observaciones. Para mí lo más importante en todo este proceso siempre ha sido el poder participar en dar capacidades, en promover el capital humano, porque donde existe cualquier comunidad, existe la capacidad de los seres humanos de poder sobrevivir buscando formas de sobrevivir. Esto lo hemos visto muy bien el año pasado con todo esto de la pandemia, en donde hemos descubierto formas de hacer las cosas, en donde nos hemos dado cuenta que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a integrar. Porque lo más importante dentro de todos estos procesos es aprovechar al máximo las capacidades de los recursos que tenemos disponibles. En el caso de los microcréditos, cuando me invitaron a participar en el proceso, pues realmente no tenía claro cómo íbamos a terminar en el proceso y qué íbamos a lograr al final como meta. Sabíamos que íbamos a terminar toda una herramienta.
lo más importante dentro de esto para mí fue descubrir aquellas cosas que parecen obvias, pero que en realidad no lo son. Aquellas cosas que nosotros quizás no le damos la importancia, pero que realmente permiten que se dé todo lo que estamos hablando. Para mí fue una aventura igualmente, algo nuevo que incursionar, tener por lo menos acceso a un grupo, el poder intercambiar con la experiencia, porque el conocimiento vivencial permite uno integrarse a la vida de otras personas. Y esa vida también alimenta y enriquece la vida propia. Eso ayuda a fortalecernos como personas, nos ayuda a aprender del conocimiento que otros han tenido que vivirlo por 5 años, por 10 años, por 20 años. Ese conocimiento solamente se comparte y realmente hay ganancia porque ya no tenemos que vivir los 10 años. Esta es la importancia que tenemos en actividades, igual como estas conferencias, en donde podemos incrementar nuestro conocimiento, incrementar nuestras capacidades y conocer realmente cómo unidos en solidaridad podemos avanzar rápidamente, podemos aprovechar los recursos que tenemos. En el sentido de que el tema de microcréditos fue uno de los más interesantes para mí, porque generalmente trabajamos con ciertos esquemas mentales que aunque no sabemos los tenemos, solamente nos damos cuenta de esos esquemas mentales cuando la vida nos enfrenta a situaciones y nos hace pensar y nos hace romper nuestras propias barreras. Nosotras como mujeres siempre decimos que hay situaciones que se nos complican, pero se nos complican porque somos mujeres y nos damos cuenta que vis a vis un hombre tiene mejores oportunidades que nosotras las mujeres. Pero también me di cuenta de que, sin saberlo, yo actúo en función de esos mismos esquemas mentales. En el caso de los microcréditos, cuando uno va a trabajar o a hacer proyecciones o a diseñar un negocio, el negocio no es de un monto muy grande, todo lo contrario. Es obligar a nuestras mentes a que iniciemos un negocio con los montos más bajos posibles. Ese fue el ejercicio que hicimos en nuestro grupo de facilitadoras y que a mí misma me llamó la atención cuán fuerte es el esquema propio mental cuando uno mismo trata de no pensar en pequeño, trata de pensar en más grande. Cuando uno piensa en más grande, automáticamente la barrera es más alta, es más fuerte, lo hace casi imposible. Cuando tomamos estos conceptos y lo ponemos a lo más bajo posible, nuestras barreras decrecen. Este ejercicio mental no solo nos ayuda a eliminar las barreras emocionales que tenemos, sino que nos abre todo un camino para ser creativos e innovadores. Como personas, nuestra mente se amplía. Y al hacer esto, podemos entonces ver que las cosas se hacen factibles. Pero luego que las cosas se hacen factibles, viene el ejercicio sobre cómo lo hacemos que sea viable. Viable a mi situación, viable a mis recursos, viable a mi tiempo, a lo que yo puedo hacer. Interesante es que con todo esto del COVID, las economías sufrieron mucho y todavía no se han recuperado. Y lo que ha generado son oportunidades para el autoempleo. Oportunidades no por decisión propia, sino por obligación. Ya tenemos que resolver. Ya tenemos que ver cómo se resuelven las situaciones para uno, para la persona. Como mencionaban sobre el caso de la inmigración. Cuando se da la inmigración, los que quedan simplemente pues tienen que resolver. Con conocimiento o sin conocimiento hay que resolver. Entonces, el sistema de aplicar un proceso del entrenamiento del microcrédito
ayuda a que las personas aprovechen y aprendan a autogestionarse, a generar autoempleo, a poder enseñar a otros para crear colaboración, porque no podemos crecer sin colaboración. Además, esto abre otras puertas, porque al darnos cuenta que podemos y entendemos un nuevo lenguaje que nos ayuda a generar empresas, pero no grandes, empresas que son pequeñas, pero exitosas, empresas que son dinámicas, empresas que son flexibles, que pueden ajustarse a los tiempos porque tenemos la forma de evaluarlo y la manera de poder sentir que sí estamos recibiendo resultados en función de lo que estamos aplicando. No solo esto, sino que nos ayuda a entender cómo participamos en un mercado, dónde podemos hacer alianzas, dónde no podemos hacer alianzas. En todo esto que he mencionado, no se aprende realmente en cumplir con las tareas de un libro, sino en el ejercicio de tener la oportunidad de llevar todo este proceso. Y es por eso que el verdadero valor del microcrédito no está en el microcrédito, está en el proceso requerido para prepararse para utilizar los microcréditos. Ese es el valor real de todo este proceso. Donde se aprende a escribir, donde se aprende a pensar, donde se aprende a ser uno mismo, a utilizar los recursos que uno tiene y por sobre todo a aumentar la autoestima. Cosas que muchas mujeres, dadas las situaciones que se encuentran, por ejemplo, en los mercados o en la economía, donde no nos vemos con oportunidades o con las mismas oportunidades, eso afecta nuestra autoestima. Entonces, es realmente un proceso donde quitamos todas estas estructuras que dicen que uno tiene que cumplir con ciertas cosas, con ciertos montos, que tiene que ser un negocio muy grande para que sea negocio. Y al romper eso, nos damos cuenta que no es tanto el negocio por lo pequeño en número, como lo importante que es el negocio en sí, aprender a hacer negocios. Esto genera una equidad a nivel del conocimiento desde lo más básico. Y aprendemos que existe la solidaridad porque el proceso está diseñado para que esté cimentado sobre una estructura que es la base que genera la seguridad de aquellos que participan en el grupo. Esta seguridad permite que el grupo se convierta también en la fuerza y la sinergia que se necesita para que sean exitosos los negocios. Y cuando no se sabe algo, se puede buscar. Y cuando no se puede algo, se puede crear opciones. Esos son los elementos que realmente componen el verdadero valor del microcrédito. Esto creo que es, en resumen, lo que yo he visto y experimentado en todo el proceso, cuando se facilita el enseñar. Y algo interesante es que luego que pasamos nosotros personalmente por este proceso de aprendizaje mental, de ejercicio mental que nos ayuda a ver posibilidades y nos convence de la factibilidad y de la viabilidad de proyectos, nos hace entonces ser propulsoras automáticamente de todo este conocimiento, porque es tan bueno para nosotros que queremos compartirlos con otros. Creo que esa es mi contribución hasta este momento, Verena. Muchas gracias, María. Veo que ya hiciste el recorrido por todas estas palabras. Para mí, que también tuve, digamos, la oportunidad de ser una de las cofacilitadoras en esta formación de formadores, creo que lo más valioso fue uno mismo, aunque sea uno facilitador,
recorrer ese mismo camino para desde la vivencia propia poder compartir con propiedad, digamos, el conocimiento y no desde simplemente una teoría. Yo creo que es sumamente importante para las personas que quieran ser facilitadoras hacer ese ejercicio realmente para con propiedad poder compartir. A mí personalmente me encanta este tema de la inclusión, de la participación, de la solidaridad y sororidad, del autorreconocimiento y de la inteligencia colectiva, digamos, de esta parte azul. A ver, está diseñado ya la herramienta como tal, esta herramienta de empoderamiento, para que todos puedan participar. No importa si yo sé leer o escribir o no lo sé. Eso no me debe limitar a cumplir mi sueño, como decía Lucita. Aquí, en este proceso, está abierto a todos, todas las que tienen ganas de aventurarse a algo nuevo. Y esas ya tienen coraje de por sí. Nos damos cuenta en este proceso que hay una inteligencia colectiva y que cada una que participa pueda realmente honrar, ver, descubrir el conocimiento que puede aportar, indistintamente su nivel educativo. Creo que el tema de la participación es sumamente importante, porque, digamos, aquí hay un proceso, pero el reglamento de microcrédito es un proceso de co-creación, donde son las mujeres que diseñan su reglamento según sus posibilidades. No somos los externos que definimos, mire, este es el reglamento y esto se tiene que ceñir a esto, como cuando uno va a un banco y le dicen, bueno, esta es la fórmula y usted la sigue o si no, no está. No, aquí es una co-creación, es la posibilidad de yo como persona poder expresarme, poder ser, primero reconocer mi aporte, ver que a otras también reconocen mi aporte, ¿sí? Visibilizarme, escucharme yo misma y ser escuchada para los demás y asumir responsabilidad, porque cuando yo participo, cuando yo comento y veo ahí después plasmado mi aporte, eso me genera sentido de pertenencia y me genera responsabilidad, porque yo fui la que aporté. Lucita, ¿tú quieres aportar un poquito desde tu experiencia? ¿Qué es lo que más resuena para ti de toda esta cosecha tan variada? Que realmente no es el dinero obviamente es ese motivador para hacer realidad un sueño, pero no es lo fundamental. ¿Lucita? Sí, Verena. Realmente creo que aquí lo importante, ¿verdad?, es que las mujeres encuentran un espacio donde realmente pueden aportar, pueden escoger bien a sus aliados, a sus compañeros de equipo, con quienes van a lograr sus sueños. Porque si realmente valoramos, ellas realmente valoran mucho esa parte. En la experiencia que hemos tenido es que se sienten acuerpadas con el grupo que tienen, con el equipo que tienen, porque intercambian experiencias, aprenden a ser solidarias en todo el sentido de la palabra, también aprenden a escucharse, a mejorar su autoestima, a sentirse realmente útiles porque están aportando en el hogar. Yo creo que eso, mejorar ese aspecto en las mujeres es algo muy importante, porque las que somos madres sabemos que cuando le dedicamos tiempo a nuestra familia, muchas veces nos desatendemos a nosotras mismas.
Y al encontrar ese espacio en el cual nosotras nos sentimos realmente útiles, nos sentimos realmente que podemos hacer algo diferente o que podemos hacer algo nuevo, mejora mucho nuestra autoestima. Y eso es algo con el que me quedo en el corazón, porque ver las sonrisas de las mujeres compartir sus experiencias y decir, yo ya puedo hacer esto, yo creí que no podía y ahora puedo, o puedo compartir mis conocimientos con otras personas, cosa que yo no podía antes, ni siquiera me atrevía a hablar, ni siquiera me atrevía a decir que yo sabía hacer X o Y cosa por temor, ¿verdad? A no poder expresarme bien. Creo que perder esos miedos es sumamente importante. Y visibilizar el trabajo de la mujer también lo es. A ver, para mí es lo que me llevo aquí es la transformación que genera todo este proceso. Nadie nos la puede quitar. Es decir, esto tiene un efecto multiplicador en todos los ámbitos de mi vida, digamos a nivel personal, a nivel comunitario. Yo, después de traspasar esto, ya no soy la misma persona, ¿sí? Como decía Lucita y María. Siento que soy capaz, he roto esas barreras mentales que yo misma me he impuesto y que no me dejan soñar más en grande, de atreverme. Yo creo que cualquier mujer que se apunte a este proceso ya es una valiente, porque ya está dispuesta a aventurarse a algo nuevo. Y a ver qué pasa. Claro, con la idea, la motivación, de pronto ahí hay un recurso y con ese recurso yo voy a hacer factible mi emprendimiento. Yo creo que en nuestra formación, digamos virtual, creo que lo que más fue difícil, digamos, para las participantes fue realmente pensar en un, ni siquiera llamémosle microcrédito, llamémosle nanocrédito, puedo pensar en un emprendimiento con $50, aunque sea. Y siempre volver a, ok, sí, yo tengo esta idea, yo quiero hacer una cafetería, pero si no tengo mi máquina y no tengo esto, pues no lo puedo hacer y para eso necesito $5,000. Bueno, ¿qué puede hacer con $50 para arrancar? De pronto comprarse el paquetito de café, colar café y vender café preparado. ¿Ya? No sé, María, Lucita. Sí, algo interesante, del manual de microcrédito es el hecho de que tiene dos componentes que son fundamentales. El primer componente fundamental es la creación, la autocreación de su grupo. Esa parte es fundamental, porque no solamente tiene que ver con la formación del grupo, sino con el proceso que lleva a la formación de grupo, cómo eso se autocapacita uno como un ente social, un homo social, como diríamos en sentido pues, eso, de sociología. Pero adicional a eso, tiene que ver con la parte técnica. Y la parte técnica es algo que muchas veces pensamos que es o tratamos de hacerlo. Muchas veces nosotros mismos tratamos de hacer las cosas difíciles en vez de hacer las cosas más sencillas y básicas. Al punto que personas que no estén educadas puedan llevar su propia contabilidad, por ejemplo. Entender qué significa costo, entender qué significa gasto, cuál es la diferencia, cómo en mi negocio esto que yo pensé que era un gasto realmente es un costo. Mientras que para mi vecina en su negocio, pues es un gasto y no un costo. Realmente entrar en temas técnicos que les permiten como herramienta. Ya este lenguaje técnico contable lo que permite es tener un análisis de un negocio. Ese análisis de negocio puede hacerse con ese mismo lenguaje, con 50 centavos o con $5,000,000 o con $50,000. Porque no es en el número de dígitos que tenemos, es en el concepto.
ese concepto técnico, ese lenguaje técnico, ese lenguaje que traduce un negocio a algo que nosotros podemos ver, a algo que podemos analizar, es lo que permite entender entonces cómo yo ya puedo generar, por decir ejemplo, una alianza con otra persona que va a ayudar a mi negocio, y mientras esa persona también va a hacer beneficiarse de mi negocio para su negocio. Esta herramienta de lenguaje técnico es la base de cualquier negocio. Esa es la otra contribución del manual de microcrédito. Dos contribuciones altamente necesarias a cualquier nivel de negocio. En un negocio de $1 por día o en un negocio multimillonario. El lenguaje sigue siendo igual. El lenguaje técnico y esa herramienta técnica y el análisis que hace, se hace en base a esa herramienta técnica, sigue siendo igual. Eso es un empoderamiento increíble. Y por otro lado, en la manera que se ha diseñado, es para que el sistema pueda ser accesible a aquellos que piensan que no tienen opción. Lucita, ¿tú todavía quieres añadir algo antes de que pasemos a preguntas y respuestas? De pronto compartir brevemente cuáles son realmente esos temas que se tocan durante la formación. Sí, Verena, gracias. Los temas que se tocan durante la formación prácticamente va desde cómo aprendemos a conocernos, qué es un grupo solidario, para qué sirve, cómo se conforma, cómo podemos elaborar nuestro reglamento en conjunto, la importancia de ese reglamento. También se tocan los temas de los ingresos, egresos, qué realmente es costo, ¿verdad? ¿Qué es utilidad? ¿Cómo hacer un estado de resultados? ¿Cómo hacer un flujo de caja? ¿Cuáles son los beneficios del ahorro? ¿Verdad? Esos son los temas que se tocan a lo largo de las sesiones con las mujeres, y todo ese aprendizaje, pues tema por tema, ¿verdad? Se va construyendo en conjunto, ¿verdad? Nunca se impone nada. Todo este aprendizaje es muy importante para ellas y también para nosotros como facilitadores, para que realmente se empoderen de toda esa formación y que igual puedan hacer la réplica después. Gracias, Lucita. A ver, antes de pasar ya a las preguntas, que veo que aquí ya hay una en el chat, quisiera resumir realmente esta cosecha del verdadero valor del microcrédito, como dice la portada de la presentación, la herramienta para sumar oportunidades y multiplicar beneficios. María, esta pregunta es para ti, la que está en el chat. Sí, correcto. Sobre las alianzas. Uh-huh. Bueno, la compañera nos dice que pregunta ejemplos más concretos de dónde se puede hacer alianzas y dónde no se puede hacer alianzas. El conocimiento de cada negocio, porque aquí lo que se está, a través de los microcréditos, lo que se está es preparando a las mujeres para que puedan tener una mentalidad de negocio, una mentalidad de emprendedoras, que lo puedan llevar realmente a generar empresas. Empresas cuando ya empiecen a darle trabajo a otras personas. Allí ya pasa de ser un emprendimiento que es autoempleo, donde ellas generan, donde ellas son las que
que son el motor de todo lo que existe. Y en ese proceso de crecimiento es importante comprender en cualquier negocio, a cualquier nivel, dónde están realmente los aliados que se convierten en herramientas o decimos apalancamientos, recursos que realmente nos ayudan y nos apalancan y ayudan a soportar el crecimiento, apoyar el crecimiento de nuestra empresa. Pero para saber eso, es necesario tener dos elementos básicos. Conocer el mercado al cual nosotros nos estamos dirigiendo y conocer a nosotros mismos, a la capacidad organizacional, a la capacidad de nuestros recursos, al producto que estamos vendiendo. Estas dos cosas nos ayudan a establecer cuáles son nuestros mejores aliados o cuáles son no tan buenos aliados. En cualquier negocio, esto es clave. Es clave saber y conocer nuestra posición, cuál es nuestra posición en el mercado. Puede ser un mercado pequeño, puede ser el mercado solamente de la plaza nuestra, como puede ser el mercado nacional también, o como puede ser el mercado internacional. Pero cuando estamos identificados en qué yo, como emprendedora, estoy poniendo afuera o poniendo a disposición de un cliente, puedo entender cuál es mi posición dentro de ese mercado, de ese nicho. Esto me permite entonces entender a otros negocios, dónde están ellos, qué análisis puedo hacer con respecto a mi competencia, por decirlo de esta manera, y luego entender realmente dónde están mis mejores aliados, cuáles son los aliados claves, y poder decir a aquellas alianzas que no nos convienen, pues no es la que nos conviene. Eso es parte del negocio, eso es parte del ejercicio de ser emprendedor, del ejercicio de tener negocios y empresas. Y eso nunca va a dejar de ser, porque siempre seremos negociantes y siempre tenemos la capacidad de mejorar nuestro propio sistema al hacer buenas alianzas. Buenas alianzas crean sinergia. Malas alianzas no crean sinergia, crean costos. Eso es lo importante. Conocimiento de distintos niveles, pero conocimiento. Gracias. Verena, ¿me permites aportar un poquito? Obviamente. Bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias. Yo primero agradecerles a ustedes el que hayan aceptado el reto de tener el curso piloto que desarrollamos durante el 2020. La pandemia, francamente, nos cayó anillo al dedo para poder reunir a varios de los capítulos de Centroamérica y Latinoamérica para tener este primer acercamiento y debemos seguirlo. La verdad que la importancia es básica para poder desarrollar todos estos proyectos que las miembros de la IWCA necesitan, no solo en la América Latina, sino también en África y en Asia. Así que hay mucho trabajo por delante. Yo quería contarles a nuestra audiencia que tenemos el manual disponible digital. Tiene una donación de $25 para quien quiera aportarnos. Los fondos de la venta del manual nos va a ayudar justamente para llevar este conocimiento y esta instrucción a otros capítulos y poder completar el círculo de la conexión que necesitamos con la cadena de valor. Porque aquí lo lindo del tema de microcréditos es que no aplica solamente al sector de la producción del café, sino también puede ser aplicado en los países que consumen café, en todas las áreas que sean necesarias. Así que esto para mí es una cosa maravillosa y muy grande que debemos replicarla, debemos compartirla. Toma tiempo y estamos en proceso de aprender a instruir a los instructores, ¿verdad, Verena? Que no ha sido muy fácil, pues nos tenemos que adaptar a las circunstancias, pero el interés existe y creo que ese es un buen punto de apoyo para continuar. El manual lo tenemos traducido al inglés y está en español. Esperamos tenerlo pronto en otros idiomas para poderlo compartir dentro de nuestros círculos de
de la IWCA o de cualquiera que quiera obtenerlo. De mi parte, eso es todo. No veo más preguntas en el chat. Venena, no sé si quieres agregar algo más. No, solo dar las gracias y bueno, gracias a IWCA por darnos esta oportunidad, por habernos invitado el año pasado a pilotear esa formación virtual, que fue también para nosotros otro reto, porque una cosa es cuando uno trabaja directamente en las comunidades y otro es trabajar a través de herramientas digitales, y fue muy interesante porque fue también un espacio de mucho ensayo de diferentes herramientas digitales para hacerlo interesante, vivencial. Y decir, bueno, que las tres seguimos comprometidos con la causa, y esperamos poder contribuir a que esta herramienta de transformación pueda llegar a muchas personas más. Y cuando uno se compromete a ser facilitador, asume una gran responsabilidad. Y también cuando uno participa, porque pues, es esa oportunidad de abrazar ese conocimiento y de decir, yo cómo puedo replicarlo, cómo puedo sembrar para que más personas puedan cosechar. Eso sería muy bien mi parte. Dejo a María y a Lucita para que también puedan cerrar. Gracias. Bien, yo pienso, para mí lo más importante dentro de todo este proceso es entender que en mi experiencia particular, uno tiene cierta etapa en la vida donde contribuye. Contribuye con el trabajo, contribuye con la vida propia de uno, y eso también implica una responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones. Enseñar a las nuevas generaciones a que hagan y mantengan lo que se ha logrado, pero adicional a eso también que podamos mejorar como sociedad. Estas contribuciones son claves, especialmente en nuestro sector café, porque el café estuvo aquí antes de que yo naciera y estará aquí después que yo me muera. Pero las personas que trabajamos en el café tenemos ese pensamiento que nos trasciende. No trabajamos para lo que hoy podemos hacer, preparamos para lo que puede ser mañana. Y esta es una herramienta que en este caso para mí es simplemente algo esencial para la sostenibilidad a través del tiempo de nuestra propia industria. Y por eso me entusiasma enseñar, me entusiasma poder transmitir conocimiento para que otros y los demás podamos continuar con el sueño que tenemos y quizás lo podamos ver realidad. Pero si no lo vemos la realidad de ese sueño, podamos transmitir ese sueño y que otros lo realicen. Y eso es una parte muy bella dentro de la industria del café. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, María. Lucita. Primero que nada, muchas gracias por este espacio, por permitir compartir un poquito de lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años. ¿Quién iba a pensar que estando reunidas allá por las montañas, 10 años después íbamos a estar concretando pues, una sesión así, ya teniendo un manual y sobre todo pudiendo replicar todo lo que hemos aprendido en conjunto? Realmente este manual creo que comparte demasiado. Experiencias que hemos tenido y cosas que aún en el manual quizás no están y que más adelante se van a poder mejorar, pero esta es una herramienta que nos puede enseñar mucho y ahí está disponible para todos los que quieran. Y ya lo decía Verena, las tres creo que somos materia dispuesta para poder continuar compartiendo nuestras experiencias. Muchas gracias por el espacio. Les envío un enorme y fuerte abrazo a todos y a todas.
Que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. De verdad que esto ha sido muy valioso. Les recuerdo que si quieren el manual, nos contacten. Con mucho gusto nosotros podemos enviárselos y planificar cualquier idea que quieran y tengan para favorecer y beneficiar a su capítulo o a su grupo. Estamos a las órdenes. So now I will change to English because we're going to our next section. We are going present Sharon Rikers. Sharon Rikers is, I am very honored and pleased to present Sharon. She is the board president of the IWCA, and prior to that, she served as a board treasurer for IWCA for a long, long time. She is a senior director of global sales administration at Bunn, and is located in Springfield, Illinois, in the United States. She has worked with many of the IWCA supporting partners for several years, and I've been pleased to be working with Sharon for many years. I am so honored and pleased to introduce you, Sharon. So the microphones are all yours. Thank you. Welcome. Wonderful. Thank you, Blanca. Thank you for that wonderful introduction. It's so good to be with all of you here today. I am Excuse me, Sharon, something is happening that we are not hearing you. Maria, can you please help us? Something is wrong, maybe, I don't know why we are not able to listen to you. There is no audio, Sharon. I think we need to start all over again, please. There are some issues in here, so please, our apologies, but we are in a learning stage and soon she will be here. We are texting her and see if we can have her back again. Sharon, it seems like it's your microphone or something from your side. Can you please check? Sharon, if possible, maybe, oh, now you're back. Good. Okay. Yeah, we can hear you now. Okay, I apologize for that, everyone. I just took those headphones off. We're all getting used to all of these tools, or we have been, but we still have trouble. So thank you so much for your patience in getting this piece of the presentation started. Blanca, thank you for that introduction. Very much appreciated. And I am thrilled to be starting my second term as board president for IWCA, and I'm so honored to serve all of you and do what we can to improve the livelihoods of all of our women in coffee. So I'm going to share my screen, or maybe it's already sharing. Can you see it? Yes. Excellent. Okay, I'm gonna make it full screen. Strange things happen when I do that before things are ready to, so I appreciate your patience with that. Okay, we're gonna talk about opportunities to invest in women.
in women in IWCA. This is a question that we get a lot at the board level. How can we help? And the easy answer to that and the most accurate answer to that is there are so many ways to help. You can do so many different things. And we work with all kinds of donors and people and companies who want to help IWCA and our chapters. And so really, whatever we can do, we try to do and we try to make happen. So I'm going to talk about some of the more common ways to invest in IWCA and go into a little bit of detail. There's quite a bit more detail on some of these things, but we don't want to put you to sleep. And if you're interested, we can certainly show you more on those as you express the interest in those. So invest to empower women investing in IWCA. So all kinds of things. First of all, I want to talk about our wonderful sustaining partner program. And you might be saying to yourself, what is a sustaining partner? So sustaining is the ability to keep the organization going, okay? For many years, IWCA operated with an operational all-volunteer board, and our board still is all volunteer, but over time, we've been able to gravitate to more of a staffed model. We have a chapter manager, of course, we all know Blanca. We have our assistant chapter manager, Jimena. We have our social media, we have our marketing, we have all of that that's handled by Maria Hill. And of course, we have our executive director, Sharada. And we're so thankful to be able to bring on people who can spend more time and who can focus on the things that help our chapters and our women. And so our sustaining program, partner program, was designed for that. It was designed to help sustain the human resources behind what IWCA can do at a global level. It was begun a couple years ago, and we've got some wonderful sustaining partners. We'll see a listing of all of those on our next slide. And we're so, so thankful to all of you who, and all of the companies who support IWCA as a sustaining partner. There are different levels of sustaining partnership, and all of those can be found in a link on our website, womenincoffee.org. And we'll cover that again briefly a little bit later. We also offer the opportunity for what we call event sponsorships. And our next event sponsorship opportunity is the IWCA Breakfast at SCA, which is the Specialty Coffee Association. And that event will be held Saturday, October 2nd, 2021 in New Orleans, Louisiana in the US. We love our event sponsors. We appreciate all that they do. They help us pull off the events that we have, particularly at the breakfast. And we're so thankful for all that our event sponsors do. And that can range from buying a table. It can range from supporting a piece of the breakfast that we do, all kinds of things. And so we're so grateful for those opportunities as well. And once again, a link to become an event sponsor is also on the IWCA website. And I'll show you what button to click a little bit later. We have our IWCA program partners, and our program partners contribute a significant level of in-kind donations as well as financial support. So examples of our program partners are our wonderful partnership with Fire Dancer, Participate, Sustainable Harvest, Salesforce, and our absolutely fantastic partnerships with the NCA, SCA, ICO, AFCA, and
support such as what we're receiving for this event from the UN Women. And thank you so much, Helga, and thank you so much for the UN Women who allow the support of the translation services that we have. By the way, the translation service is doing a wonderful job. Thank you to you all. We have IWCA supporter programs. And for an investment of a minimum level of $500, you can be an IWCA supporter and be listed on our website. IWCA supporter programs can be a one-time donation, it can be monthly, it can be whatever interval anyone would like to set their donation up to be. We have recurring donations that you can set up on our website, Network for Good. And it's just a fantastic way to support the women. And thank you so much to all of our wonderful supporters out there. There's a lot of you and we appreciate it. We also offer a commercial co-venture agreement program. And this can be with or without the logo licensing that we're going to talk about in a few minutes. So a commercial co-venture agreement, or CCV as it's called, allows anyone, particularly retailers or those who sell coffee or whatever they want to sell, to benefit IWCA. So for example, a typical commercial co-venture agreement will indicate like a percentage of sales or percentage of a particular type of coffee that the retailer sells, or it can be structured in any way. The important thing about the commercial co-venture agreements is that it's agreed upon in advance. There is a minimum fee to participate in this program. It's $500, so you become a supporter, as well as a CCV agreement partner. And they have three parts, the CCV does. One is it's a framework of understanding regarding the agreement. So it is a legal document, and it outlines how things are going to work. The second part is the promotion plan. What is the retailer or partner doing to participate in the plan? And we want to make it so that it's a sustainable and great arrangement to both parties, IWCA and our partner, our CCV partner. And lastly, it exhibits identifying IWCA and the company trademarks that might be used in the promotion. And again, we'll talk about those trademarks and logos in a couple minutes. So it can be, again, a percentage of sales. It can be a percentage of sales of a particular product. It can work different ways such as that. So if you're interested in that, please reach out to us. The best email address to send those questions to is finance@womenincoffee.org or info@womenincoffee.org. And either one of those email addresses can get you assistance for how to participate in a CCV agreement. Next, of course, is donation by any way. Check, bank transfer, all of this can be done through the website. Our partner on the website does collect an administrative fee. So particularly for larger donations, please work with us to send a check or a wire, something that's less expensive. And we're happy to work with you on all of those things. We do it with many of our sustaining partners, and we're so thankful for that. Any amount is so appreciated to help our chapters with a donation. Again, it can be annual, it can be monthly, it can be one time, however anyone would like to participate in a program like that and invest in IWCA. If you go to womenincoffee.org, the homepage, in the top right-hand corner, there is a Take Action button, and you can press that button and learn about any of these programs
and learn how to donate and how to invest in IWCA. We love, love, love to have our contract staff work with everyone, and we couldn't do it without the team, and want to support our chapters more and more and more, and this is a wonderful way to do it. Thank you to all of those who donate regularly and who donate at any time. It's so appreciated. Amazon Smile is another fantastic way to invest in IWCA. Those of you who live in an area that's supported by Amazon are welcome to go to the smile.amazon.com website and support the International Women's Coffee Alliance through that way as well. You need to select International Women's Coffee Alliance, and a percentage of your purchases from Amazon are reinvested into IWCA. So for those of you who do live in an area of Amazon, you will know, or you might know, that the all important Prime Days are coming up next week, June 21st and 22nd. So for those of you interested in investing in IWCA through that route, please remember IWCA. And then finally, the logo license program. And we have several slides dedicated to the logo license program to help explain that to all of you who might be interested, and just as a learning opportunity for those who want to learn about it being an option for IWCA investment. But first, we've got a slide of our sustaining partners and friends. And again, I want to thank each of you so much, all of those who donate and who invest in IWCA through these means. It's so appreciated, and we're so thankful. Next up are the few slides on the logo usage that I had mentioned. First of all, what is a logo? You can see the IWCA logo in the top right-hand corner of the slide. A logo is a graphic mark, an emblem, or a symbol, or a stylized name used to identify a company, organization, product, or brand. So in our case, this logo identifies IWCA. Having a logo protects it, well, if you trademark it, and that's what this next sentence talks about. Trademarking a logo protects it from being used by other similar companies. So when you register the logo with the government, they come back and they say, yep, you can have this logo because nobody else has one like it, or no, it's too similar to somebody else's logo and you need to tweak it a little bit. And IWCA's logo is registered in multiple countries. We hope to register it in more and more. It is an investment. There are certain fees involved, and you have to register with the government in that country. And then they come back, and then sometimes can be a little bit back and forth, but eventually we get our logo registered and then it's available for usage. It also protects a company, or in our case, IWCA, from unknowingly infringing on someone else's logo. So if we don't go through that trademark process, it might be somebody else has a similar logo or has that logo already. And of course, we don't want to use it. We don't want to infringe on someone else who's already got a logo trademarked. But in our case, we've had no issues with that. And of course, many of you use our logo under the logo license program or have seen it many times. And a trademark has value. So this logo that you see has value. It is on the IWCA balance sheet. And this might be a little, getting a little bit in too deep, but for those of you who are in the finance area, that logo is amortized over time. So typically a logo's trademark might be good for, we'll just say 10 years. Then that logo is amortized over the 10-year period. And so that value is on our balance sheet. And that's why it's important that we protect how it's used.
What can the IWCA logo be used for? It can be used to place on a product. We've got several of partners who have entered into logo licensing agreements with us to use our logo on their bags of coffee. There is a licensee role. It can be used in that kind of an area. It can be used for market audience purposes. It can be used in those with a commercial co-venture agreement like we just discussed. For example, if a company wants to sell bags of coffee and a percentage of those bags of coffee go to IWCA, those bags don't have to have the IWCA logo, but maybe they want to have the IWCA logo on those bags, in which case that retailer would enter into two agreements with IWCA, one for the logo and one for the commercial co-venture agreement. And we've got several of those, but the logo certainly doesn't have to be used in connection with a commercial co-venture agreement. And then a special project, the logo can be used on a special project. So any of these ways the logo can be used. If you're interested in using the IWCA logo, we're happy to have a conversation with you about that and appreciate your interest. What are the requirements to use the IWCA logo? Again, there's a $500 fee that's to cover the administrative costs of the agreement and to get everything in place so that everything is good. There's sales reporting that's required. So in other words, if you have your logo use tied to X percentage or X dollars or X amount of sales, there's some reporting that's required with IWCA in order to do that. Typically a promotion period is also in place. So in other words, we want to use your logo for 1 year period, June 1st, 2021 to May 31st, 2022, that kind of thing. Doesn't have to be a year. It can be whatever period of time we agree upon. An invoice. So we ask that those who use our license provide us with an invoice. And sometimes it can have that sales reporting attached to it right there. And then we go from there in terms of collection as far as use of the agreement goes. And then chapter involvement. So what is an example of chapter involvement? We have a recent one with Yushima Coffee Co. Company in Japan, UCC. UCC reached out to IWCA in Japan to work with IWCA in Honduras to use the IWCA logo on products sold. They pay a percentage of sales on products with the logo, and they work with IWCA Honduras to source coffee. And this has been a very neat partnership to see develop. It's still in the working stages. There's a provision to provide places to grow vegetables. ICF sponsors and asks for continued purchase to offer technical training. There's social media transmission. These are all different things that are going on with this partnership. And we're so thankful to see that happen and to see it develop. Again, chapter involvement can be cooperation with chapters to work with an organization such as UCC. It can be involved just one chapter. There's just all kinds of things that we can do with that. And Blanca would be the first point of contact for that. And of course you can reach out to IWCA through our website with any questions and any ideas that you might have. So with that, we're gonna share a fun video produced by UCC and in the beautiful producing country, Honduras. You're gonna see some beautiful scenery, and it's gonna make us all want to travel to origin for those of us who are in more consuming countries.
And so let's hope we get to do that soon. Thank you, UCC, for the wonderful video and for sharing that with us. Love the music, made me dancing in my chair. Really appreciate it. Thank you all. If you've got any questions about licensing or commercial co-venture or any opportunities to invest in IWCA, please don't hesitate to reach out and we're happy to help. So with that, we will turn the program over to Lee Pipe for our closing for today. Thank you all for joining us. Hello, everyone. Thank you so much for making this a great second day of the IWCA convention. I am Lee Pike. I'm on the board of the IWCA, and we just want to express our gratitude for everyone who registered and attended, presented, and participated in today's full day of great content. We have three more days of the convention, so feel free to register and join us on Wednesday, Thursday, and Friday for even more great content. And if you have questions or want more information about the IWCA, you can visit our website, womenincoffee.org. There you will find our coffee availability list. You will find chapter profile pages. You can even see case studies about the good work that our chapters are doing. And as always, you can contact any of the staff or board members. There's a team page with all of that information. So thanks again, and we hope to see you the rest of the week. Take care.